Hablar del padre Camilo Torres en Ibagué es hablar de un hombre con una visión simpática de la vida, con una expresión sacerdotal muy característica, pero ante todo con un hombre organizado. Ha sido párroco de la parroquia del Perpetuo Socorro, ha tenido desde luego otras parroquias en Ibagué, en el Tolima. Actualmente el padre Camilo Torres, a partir precisamente de hoy, 1 de octubre, es el nuevo síndico del hospital. Y también es administrador del cementerio de Ibagué, que según comentarios es un cementerio en el que ya paga morirse. Vamos a tener una pequeña entrevista con el padre Camilo Torres en este día. Nos habla acerca de algunas realidades del cementerio. Después escucharemos otras cosas que él nos va a decir acerca del Hospital San Rafael. Pues hombre, yo creo que conmigo no tienen así mucho que sentir, porque los he atendido lo mejor posible. Parece más bien que sí, ellos se han resentido un poquito conmigo al fin de cada año, porque a veces se han subido los precios de acuerdo con el costo de la vida, se han subido los precios de los servicios, y entonces ellos le echan la culpa a la administración del cementerio de que está subiéndole los precios a las bóvedas y a los servicios, y entonces por eso se recarga los gastos de entierro cuando ellos van a prestar un servicio funerario. Pero fuera de esas críticas que ellos dicen y que me echan la culpa a nosotros, yo creo que tenemos más o menos unas relaciones normales. ¿Cuántas personas más o menos mueren en Ibagué diariamente, padre? Aquí hay un promedio de 4 muertos diarios. ¿Sobre todo qué clase de enfermedades causan esa muerte? En niños la desnutrición, en adultos el infarto y el cáncer. Por asuntos así de riñas, de peleas, de borrachos, aquí no se da mucho ese caso. Sí, pero no se mueren, son accidentes, sí. Los mandan es para el hospital y se recuperan. Y es raro que se muere, es decir, el que se muere es porque iba con la moto y se metió debajo de un carro, o se estrelló contra cualquier zorra por allí, o porque se volcaron. Pero así como por riñas y peleas, son muy poquititos los que mueren. Uno que otro atracado por allí, en cualquier calle por robarle. Tal vez le ha metido una puñalada y lo han... se ha muerto, pero en general no es como muy común el caso de accidentes ni de muertos por motivos de tragedias. Volviendo a veces a las tumbas, padre, hay quienes se quejan porque los precios de las bóvedas o las tumbas son muy costosos. Sin embargo, uno nota que esas personas que se quejan, personas que dicen, no, eso es tan barato, no, denos otra. ¿Usted qué es el que vive esta experiencia que nos cuenta? Realmente así es, la gente es como inconsecuente, ¿no? Le van allá, esto está muy caro. Ah, bueno, y tan feo. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere? Una más bonita, aunque cueste. Ah, bueno, entonces, ¿qué pago en ese ente? Pues si no hay más, aquí recogemos entre todos. Bueno, está muy bien, entonces los atendemos a todos. Pero entonces, la primera queja es desde el principio. ¿Qué es tan caro? Es como cuando va a una plaza de mercado a comprar una papaya, a comprar una piña, que vale 40 pesos la piña. ¿Qué cosa tan cara? Pero uno siempre la compra, porque ¿qué va a hacer? Así se expresaba el padre Camilo Torres, sacerdote muy conocido en Ibagué. Mañana en el programa Aló, contamos contigo, tendremos la oportunidad de dialogar con él acerca de algunos que querían poner aquí también unos jardines de recuerdo. Van a escuchar ustedes al padre Camilo Torres a ver qué recuerdos se llevaron ellos de esa iniciativa. También acerca del Hospital San Rafael y de muchas otras cosas que el padre Camilo Torres sabe contar muy bien. De una cosa y la administra personalmente, así entonces estará uno listo también a recibir después las críticas. Lo que no está muy bien es que uno sea el dueño y otro sea el que administre, y si salen las cosas buenas, el que administra se lleva las indulgencias y el dueño no le toca nada. Si salen las cosas malas, toda la culpa es para el dueño, y el que administra siempre sale ileso, siempre sale libre. De verdad que yo sería muy partidario de que, en caso de que no se pueda hacer la venta de este
hospital, alguna entidad, digamos, Sociedad de Médicos, o Cruz Roja, o Caja de Previsión Social, o Seguros Sociales, entonces, en buscar la manera de organizar, lo que tú dices, una casa en donde se logre prestar por parte de la Iglesia un servicio más eficiente para la comunidad. Así se expresaba el padre Camilo Torres acerca de la realidad del Hospital San Rafael.